Vamos a ver quién hay por aquí. ¡Hombre, señor coche! ¿Cómo usted por aquí? Uf, ¿ha visto qué sol hace? Creo que me pondré un sombrero. ¡Anda! ¡Me ha crecido la cabeza! ¡Necesito algo más grande! ¡Ah! Eso me servirá. A ver, a ver... ¡Caramba! ¡Se ha ido la luz! ¡Eh, señor coche! ¿Dónde está? ¿Hola? ¿Hay alguien en casa? ¡Hola, papi! Hola, pequeña. ¿Te aburres mucho? Un poco. ¿Te quedas a jugar conmigo? No puedo, cariño. Tengo un montón de cosas que hacer. Pero esta tarde te llevo al parque, ¿vale? Bueno, vale. Mira, te he traído esto para que no te enfades. A ver si te gusta. ¡Bonito! ¡Y es un regalo de mayores! Claro, Sara, como estás creciendo tanto. Gracias, papi. Bueno, ahora me voy. Pero pórtate bien, ¿eh? Pero, papá, que ya soy mayor. Claro, claro. Venga, hasta luego. ¡Hasta luego, papi! Ya soy mayor. ¡Ya soy mayor! ¡Qué susto!
¡Sara! 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 ¡Estoy aquí! ¡Papá! ¡Sara! ¡Soy yo! ¡Papá! ¡Espera! ¡No te muevas! ¡Yo te ayudaré a bajar! ¡Sara! ¡Huye! ¡Papá! ¿Papá? Thank you.
Vamos, Sara. No es momento para rendirse. ¿Por qué me miras así? ¡Ah! ¡Papá, eres tú! Pues claro, cariño. ¿Acaso pensabas que iba a dejarte sola en esta nave espacial? No, pero anoche aquel robot... Vamos, dame la mano y volvamos a casa. Pero no lo entiendo. Aquel rayo, tú estabas... Yo te vi morir. Tú no eres mi padre. Pero, Sara... Es que no confías... en papá. Tranquila, Sara. Solo es una pesadilla. Solo es una pesadilla, cariño. Por fin te has despertado. Se te oía gritar por toda la casa. ¡Oh, papi! ¡Ha sido horrible! Unos bichos muy malos rompían toda la ciudad y a ti te hacían daño. Y yo me quedaba solita y venían desde el cielo. Sara, Sara, ¿pero qué cosas te imaginas? No deberías ver tanto la tele, esas películas de monstruos. Vamos, cálmate, ya ha pasado todo. Mira, ¿sabes qué? Se acabó el trabajo por hoy. Nos vamos al parque ahora mismo. ¡Qué guay! Ay, pobre Sarita. Qué mal lo has pasado. Pero si los monstruos no existen, son solo fantasías. Solo tú puedes salvarnos. Ah!
En mi sueño, ¿verdad? Por aquí todo el mundo tiene una cara muy rara, ¿no? Hola. Yo me llamo Sara. ¿Y tú? ¿Es que no sabes hablar? Bueno, no te preocupes. ¿Estás bien? Te hacían mucho daño, ¿verdad? Esos bichos son más malos
¿Solo dos? ¿Dónde están los de las demás jaulas? ¿Esto es lo que esos bichos hacen con la gente? Y vosotros seréis los siguientes, ¿no? Así que también han destruido vuestras casas, vuestros papás, vuestras vidas. Y también estáis solos como yo. Papá siempre decía que nadie es del todo bueno o del todo malo y que todos merecemos una oportunidad en la vida. Pero papá no conocía a estos monstruos. ¡Ellos no merecen nada! ¡Solo ser aplastados como cucarachas! Así que por la especie humana, por mi dignidad como persona y por la memoria de mi padre, juro que acabaré con esos gusanos asesinos aunque me cueste la vida. ¿Y vosotros qué pensáis hacer? ¿Ha perdido algo? ¿Una lentilla? ¡Wow!
Le seguimos, ¿no? Con ese cabezón debe saber lo que hace. Oye, ¿vamos a montar en este trasto? ¿Seguro que sabes manejar esto? ¡Atención! ¡Por aquí hay tráfico! ¡Qué tontos son! Si supieran que estamos aquí. Oye, ¿se puede saber dónde vamos? Vale, vale, no me lo digas. ¿Quieres que entremos aquí? Pues habrá que pensar algo, ¿sabes? Porque esos cacharros son muy malos. A ver qué podemos hacer. ¿Eh?
¿A dónde vas? ¿Estás loco? ¡No te quedes ahí! ¡Muévete! Vale, ahora hay que abrir la puerta. ¿Alguien tiene la llave? ¿Quieres decir que todavía eres un niño? Podríamos definirlo así, en efecto. Entre los míos pasar a la edad adulta requiere un ritual consistente en la aniquilación de 100 especies. El tuyo ha sido la última de mi lista. Una lista hermosa y variada. Pronto cambiaré de piel. Tendré mi propio harén y podré procrear antes que ninguno de mis hermanos. ¿Así que todo esto es solo un juego para ligar? Este tío no me gusta un pelo. ¿Juego? No entiendo. ¿Sabes, Sara? Eres una criatura de lo más curiosa. No te pareces a ninguna otra que haya conocido. Tienes valor y fuerza. Una fuerza desconocida para mí. ¿Podría perdonarte la vida si aceptase ser mi concubina favorita? ¿Yo? Pero si todavía soy muy pequeña para tener novio. Y no lo digo porque seas una repulsiva larva de babosa hiperdesarrollada. ¿Babosa? Vamos, no te ofendas. Eres tan mono. ¿Quieres que juguemos a una cosa? Yo te lo explicaré. El juego se llama... ¡Aplastar al bicho! ¡Y tú eres el protagonista! Creo que no me interesa, pero te diré algo. Escucha atentamente.
Es una lástima, Sara. Tú y yo juntos podríamos haber sido los más grandes. Pero tú solo piensas en jugar. Venga, toca el tubo. ¡Vamos! ¡Vamos! Buen trabajo, chaval. Te has portado como un valiente. Ya hemos acabado con el grandullón. Ahora vamos a por los pequeños. Todavía no, querida Sara. Como te dije, ya he cumplido mi ritual de maduración y puedo completar mi desarrollo. Fíjate, Sara, te gustará. ¿Dónde vas, Sara? ¿No te quedas a jugar conmigo?
Me pregunto en qué clase de monstruo se está transformando. ¡Sara! ¡Sara! ¡Te admiro! ¡Has tenido el valor de enfrentarte a mí! ¡Por eso voy a hacerte un último homenaje antes de destruirte! ¿Sabes que puedo elegir la forma de mi reencarnación final? Voy a por ti, hermanita. ¡Sara! Sé dónde está el núcleo de potencia de esta nave. Podríamos destruirlo si canalizase tu energía hacia él. Pero necesito un vehículo adecuado. Un objeto de material incompatible con su tecnología. ¡Siento muy solo! Pero... ¡si es igual que yo! Hola, hermanita. Ahora jugaremos a mi manera. ¿De verdad yo tengo esa pinta? Thank you.
En aquel momento, supe que todavía me quedaba mucho por hacer. Mi destino estaba unido al de mis compañeros huérfanos del espacio y definitivamente enfrentado a aquellos bichos carroñeros. Iba a aprender cosas que nunca habría visto en la tele ni en el colegio. Cosas maravillosas, pero también peligrosas y horribles. No sabía si podría sobrevivir, pero ya no tenía miedo. Como decía papá, ya soy mayor. Me pregunto, ¿qué diría si me viera ahora? Won't you tell me down, I call your number, say